tarda mucho cargar este juego, no sé por qué. Iba más rápido el otro. Voy a intentar dejarlo de donde... Lo dejé la última vez. Ok. Un segundo. Ahora. Y si me escucha mal es porque estoy resfriado. Tengo todo tapado. Voy a subir. Voy a entrar en el mapa primero. Porque había marcado. Había marcado antes. A ver de qué se trata. Ok. Vale. Vamos a habilidad. Me ponía la habilidad asesino letal ahí, pero no sé dónde está. No, este no. No, esto no. Tengo que esperar. Bueno, voy a esperar a la próxima mejora. Se cansa mucho este subiendo. Con el otro no pasaba esto. ¿Dónde estás? Que me sonó algo ahí. Bueno, no sé dónde está. Me está costando mucho, bastante, pasar a este juego. Yo creo que el anterior, el de Origins, estaba mejor organizado. Este no sé cuáles bien son las principales, las misiones principales, y el de Origins era mejor, me parece, estaba mejor organizado. Me parece que voy a volver más tarde. No le doy, que va.
Ni siquiera lo toco. A ver qué tal me va, porque al jabalí no le pude. Ya me di. Joder. Parece que voy a volver después. Voy a volver después porque. Parece que voy a volver después nomás. Lo voy a hacer en otro momento porque no voy a dar, voy a estar pasando toda la tarde. Voy a pasarme toda la tarde y la verdad que no le voy a dar. Porque no voy a dar, voy a estar pasando toda la tarde. Estaba intentando hacer un directo del Fortnite también, pero que va el Fortnite, no sé hasta qué hora se va a poder jugar. No sé si podría con estos luchadores. No sé, te digo que no vas a poder. Y encima me persiguen, vamos, muchachos. ¿Dónde está mi corcel? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, cubos. Al final, ya para esta etapa del juego ya encontramos a la madre. Yo pensé que se iba a terminar en ese momento que la encontrábamos, pero sí. Después voy a ver si juego con el de. Al principio te da a elegir la historia de la hermana y la historia de él, a ver qué tal es la historia de la hermana. Si es igual que esta, no vale la pena jugarlo. Si es otra historia aparte, estaría bien. Quieren bajar, saben cómo hacer. Que te pibito no va a correr. Se busca y captura. Se han puesto precio a tu cabeza. De todo me tienen ganas. Mira. Bueno, vos sos muy duro, pero a vos sí te tengo ganas. Al rey de la selva. Vamos, capaz. Vamos. A ver dónde estamos. No sé dónde estoy. Vale, perfecto. Puedo. Yo creo que puedo ir ahí. Es que son muy altos esto. Yo no tengo ni, no tengo la. El nivel suficiente todavía. Oye, para subir el nivel acá también cuesta. Vamos. Un segundo, vamos a ver. Bájate.
Voy a ver qué de qué se trata esto. No, qué va. Si voy ahí la paso mal, seguro que la paso mal. Sí, acá me muelen a palo. ¿Qué va? Acá no. Cuidado. No quiero que me sorprendan aquí. Vale, me cargué uno. Dispara. Va a costar. Joder, se me vieron. Vamos, pequeño, corre. No, no hay nadie acá. Quédate donde está. Si le puedo dar ahí entre ceja y ceja. Vení, madre, vení. Que ya ni me acuerdo lo que tenía que hacer acá, matar al líder, joder, matar al líder. Uy, me vieron. Vale, corre. Dale, dale, subí. Arriba. Bien, ahí, ahí. Perfecto. Si lo puedo dormir. Si lo puedo dormir con esa, porque si no. Si no me matan antes. Joder, ¿cuántos golpes me dio nomás?
Está jodido este, me parece que lo voy a pasar, voy a venir después. Era jodido ese. Perdón, Leo. Perdón, putitino. Tengo que esconderme. Vamos a ir a hablar con la mamá mejor. Quiero ver una cosa. Voy a ver si puedo hacer otro tipo de flecha. Asesino letal. No. ¿Este qué es? Vale. Este ya lo tengo. Y este. No, pero estos son muchos. Bueno. Nada, voy a esperar mejor. Voy a esperar a... voy a esperar. Perdón. Flechas, flechas. Vale. Ya la tengo todas. Ok. Vamos. Vamos, Pobos, ¿dónde estás? Yo tengo una flor, la tengo que cuidar. Y cuando sea grande me la voy a fumar. Tengo una flor, la tengo que cuidar, aunque sea ilegal para mi medicinal, porque sea todo locura cuando me pinta la locura y me da tranquilidad. Tienes los ojos colorados, tu vieja. El de arriba el camino. Bajamos por ahí con cuidadito. Tu vieja no sabes que fumas. Todos te tratan de droga. Para mí que fuman jazz. Te voy a dar ahí para que te duermas, tío. Opa. Por la gloria de Jesús Cristo. Puedo robar algo. Acá está todo muy... Ah,
El grandote, queda el grandote. Bueno. Uy, falta este todavía. Joder, con un golpe me dieron nomás. Solo un golpe bastó. Todo uno sin vergüenza. Se puede jugar así. Otra vez. No creo que vaya otra vez por el mismo sitio. ¿Cuántas ramiselas? Despacio. Venga, vamos. Pasa, vuelvo después. No sea cosa que me maten otra vez. No queremos eso. Bonito bicho. Qué bonito bicho, che. Vamos. Okay, de todo. ¿Dónde está la planta? Había una por acá. Vamos. Despacio. Está lleno de... Tengo que aprovechar porque la última vez me quedé sin... Venga. Sin flechas, sin poder hacer flechas. Y tengo que mejorar el barco. Venga. También. Voy hasta el barco, a ver qué tal. Ahí. Tengo que mejorar. Nada. Venga, vamos.
Vamos, vamos. ¿Por dónde, jefe? ¿Derecha o izquierda? Voy a subir por ahí. Es que ¿dónde vas? Ya me van a pegar un tiro. Vamos. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Ay, que yo también tengo amigo en todo lado. ¡A cabalgar! Vamos vos. ¿Qué le pasó a eso? Vamos. Habrá sido así, en verdad. Quiero decir, es una recreación, pero habrá sido así el ambiente. Mira qué bonito. Master, no dice nada, ¿eh? Pensé que me iban a atacar o que les iba a poder hacer algo. Vamos. A ver, máster. Che, qué bueno. ¿Dónde está? Voy a hacer primero la atalaya. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, está casi en el mismo sitio. Muévete, flag. Por muchos barcos que construyan los espartanos, Poseidón nunca los favorecerá como a los atenienses. ¿Y por qué no? ¿De qué va? Ah, no es ahí, no era acá, era allá.
Vale. ¿Y dónde está la atalaya? Oh, estoy arriba. Creo que estoy arriba. No sean malos, se podrían suscribir, me podrían seguir, no hago buenos vídeos, pero bueno. Acá está la mamá. ¿Qué? Estoy atrás. Cielo, lo hiciste. Espero que el mar fuese propicio. El único que no desea mi muerte es Poseidón. ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Aún no. Deberías. Allí están las respuestas a muchas preguntas. Tu padre estará orgulloso al verte. Por ahora, hagamos lo que tenemos que hacer. Jamás pensé que volveríamos a pisar juntos suelo espartano. Por más que maldiga este sitio por lo que nos hizo. Estuvo rompiendo la bola con un padre en el capítulo anterior. No lo quiere ver. Esparta es nuestro hogar. Pero para encontrar paz habrá que deponer al títere en el trono. ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolaos se quedó tras mi huida. Ahora que no está, a saber. Vamos a averiguarlo. Claro. Pero antes, quiero enseñarte algo. Qué rápido corre la señora, Venga. Oh, poderoso. No te molestes, acabo de venir por ahí. Ya volveré. Cuanto más cerca estamos, más recuerdos de Esparta me vienen. Por más que intentaba huir, Opa. Siempre me alcanzaba. No, no chiripier, ¿qué? ¿También metiste dentro tus recuerdos sobre mí? Al final... Bonito. Voy a sacar una foto. Ay, no me dejo, hijo de su madre. Iba a sacar una foto y no me dejaron. Aquí entrenamos con lanza por primera vez. Dudar solo te empuja a la tumba. ¿Te acuerdas? Ya habría muerto, sino... Ay, qué gracioso. No te dormías sin la lanza entre los brazos. Decías que era para vencer a los monstruos del sueño. ¿Cómo iba a enfrentarme a Cerbero? Van a hacer trizas esos chicos. Vamos a ayudar. Alexios, espera. No debes interferir. Esto es zona de entrenamiento espartano. Sí, mamá. Tengas razón. La Agogé transforma al niño en hombre. Interferir los debilitaría. Y la Agogé también.
De poco servirán a Esparta si mueren. No servirán de mucho si no pueden matar a un lobo. Ven, ven. Vamos a casa. Y la gogó bien. De poco servirán a Esparta si mueren. No servirán de mucho si no pueden matar a un lobo. Ven, vamos a casa. Y la gogó bien. De poco servirán a Esparta si mueren. ¡Ya! Ese entrenamiento es inhumano. Norma, eso es que funciona. Los mejores de esos chicos se convertirán en la Crypteia. Pacificadores diurnos y acechadores nocturnos. ¿Acechadores Esparta nocturnos? Esparta nunca cambia por una razón. Tiene sus normas y son estrictas. Los espartanos gobiernan la Jonia, pero una parte de su pueblo es Ilota. Campesinos esclavizados que trabajan en los campos y las... ¡Epa! ¿Esclavos? ¿Y no se rebelan? ¡Ya! Los campos de Esparta los alimentan y sus guerreros los protegen. Primero de los persas, ahora de los atenienses. Cuando olvidan su lugar, la gente. Muy loca la gente acá. Ya veo. La mayoría sacrifica todo a cambio de confort. Pero no todos. Quiere eso. Voy a chalear esto, creo que te digo. Ay, Dios santo. Este juego no termina de arrancar. Solo aquí me llegué a sentir a salvo. En cuanto tuviste edad de usar una lanza, entrenabas en el patio día y noche. Nicolaus fue un profesor exigente. No mostraba su orgullo, pero de noche decía: va a ser la gloria de España. Que le odie por lo que hizo. Sin su entrenamiento, no habría llegado a ser quien soy. Me partió el alma. Pero por primera vez en años, aquí a tu lado, creo que podemos arreglarlo. ¿Y yo? ¿Recuerdas sujetar a tu hermana por vez primera? Me daba miedo hacerle daño. Me rodeé de todos los cojines y mantas. Aún así, la sujetabas tan fuerte que creía que la ibas a asfixiar. Resultó ser bastante fuerte. Los dioses confunden mis ojos. Un placer verte, Brásidas. Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto. Yo no lo recuerdo así. Te veo bien, Brásidas. Así que era cierto. ¡Estás bien! Muchos que dimos por muertos aún respiran. Cuando oí que volvíais a casa. Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar. Queremos nuestra casa, Brásidas. Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer Nicolaos. Esperan que la reclame su hijo adoptivo, pero no ha vuelto de la guerra. ¿Stentor? Si lo hubiese matado en la playa. ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes. No va a ser fácil. ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros. Los reyes no cambian. Sobre todo Arquídamo. Tu huida de Esparta fue algo tosca. Es verdad. Le rompí la nariz. ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado. Pero sé cómo hacer que te perdone. Hombre, si te rompen el picaporte no te vas a olvidar fácil. Busca a los traidores.
y ganarás su gracia. De nada. Vale. Si queremos nuestra casa, debo eliminar al comandante espartano que incita a una rebelión inútil. Parece fácil. Hazlo y búscame en la sala del trono. ¿Dónde vas a estar? Sí, jefe. Aquí es donde te crié y donde me crió Leónidas. Voy a visitar su tumba, pasada la finca. Deberías presentar tus respetos antes de partir. Lo intentaré. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Está ahí abajo. Vamos a encender esto, si lo enciende. Vamos. No, esto no lo enciende. Esto no es como el otro. Vamos para ahí entonces. Ahí, chicas. Necesito un hombre como en mi barco. Ahí. Ahí está. Te puedo llevar con los reyes cuando tú digas. Ahora. La espera lo hace más difícil. No verán muy bien que pidas favores sin ofrecer antes algo de ayuda. Como acabar con los que ayudan a los ilotas. Me he hartado de hacer favores. Acabemos con esto. Entremos, pues. Tu madre espera dentro. En el suelo. Ha quedado claro, Arquídamo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. ¿Así resuelven las cosas? A veces. La guardia de Arquídamo es mejor. Me lo debe. Brasis, nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes, os presento a mi reina, del linaje de Leónidas, y a su hijo Alexios. Algo había. ¿Cómo os atrevéis a volver a Esparta? Debería rajaros por ello. Nos ayudaron en Corintia, mi rey. Te ruego que escuches. Son del linaje de Leónidas. Solo eso ya sería razón para escuchar. Y si no nos gusta lo que dicen, córtales el miembro que más te plazca. Habla, mi reina. Pues está por ahí abajo. Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hijo mató a un anciano. Por no hablarte, tu marido. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste, Esparta. Claro. Cúlpame a mí. Yo lo maté. Yo comencé esto. Si alguien tiene que demostrar su lealtad, que sea yo. No sé si felicitarte por tu honestidad o castigar el crimen que has confesado. Voy a venir a buscarme. Mi intención es regresar a casa. Aquí, donde nací. Lo ocurrido en Taigeto trajo la infame de Esparta. Mi familia no es bienvenida. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta
y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer, y así se hará. Ejército de Esparta lucha contra Atenas en Teocia. Ve con los comandantes. Vuelve victorioso. No vuelvas. Esa bueno. Guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce la guerra. Busca a mi comandante en el monte Érico. Dale esto de mi parte. No corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó 12. Creo que podré con 2. Por fin escucho a Esparta, tu boca. Las Olimpiadas comienzan pronto en Élide y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas Olimpiadas. Perfecto. Otra cosa. Cuando se piden favores, la costumbre es hacer un regalo. Y no lo has hecho. Así lo voy a elegir por ti. Entrega el marrón. Está atacando granjas en la península de Dioscuros. Creen que se trata del rey Licaón, condenado por Zeus a vivir como un lobo. Lo mataré y os traeré su cabeza. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Si las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. Todavía conservas algo de Esparta. Frases. Acompáñanos. Sean eternos los laureles entonces. ¿Y ahora? Eso es ir bien para mí. Los reyes no suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las Olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? Nada. Ya puedo partir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Qué te importa? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Uy, quiere onda, ¿eh? Estoy quiere onda. Arcadia, pues. Buen viaje. Vamos a poner esto, esto. No me gustan las patas de este, ¿eh? Ok. ¿Qué misión tengo? Como que no puedo hacer ninguna. Vamos con esta. Joder.
Déjeme hacer una cosa primero. Y esta está. ¿A dónde está? Que no sé dónde está esa. Vale, ya sé. Uf, a ver, más lejos. Súper rápido y conciso. Acá está, cojones. Como que me voy a meter en problemas. Vamos, tío. Tarda mucho en cargar esto. Debería ser un poco más rápido. Iba más rápido el otro. Estuve mirando. Fue la semana pasada. Estuve mirando que parece que no entendí bien que va a salir un asesino nuevo. Es que no entendí bien si era para el próximo año junto con la Play 5 o para el 2021. Porque había, lo leí en dos lugares diferentes, y en uno decía que el que tendría que salir el año que viene para con la Play 5 estaría ambientada en la época de los vikingos, y la otra opción quedaba en una filtración, o sea que siempre se filtra en el final, no pasa nada. ¿Qué le pasó a esta? Sería ambientada en una época italiana, o sea en Italia. Pero no sé. En ambas creo que sería con la Play 5, porque la Play 5 va a salir, si no me equivoco, daban para salir el año que viene. En octubre del año que viene. Toma, chacho. Uy. Yeah!
Ahí, me parece que corre. Ahí. ¿Me lo saqueo? No. Ahora. Yo creo que esto no debería haberlo matado, ¿no? Me parece que eran amigos míos. A ver con este, vamos a noquear. Uy. Vamos para arriba entonces. ¿Qué había ahí? Dale, imbécil. Qué asco que le tengo. ¿Qué dicen? Le doy. Joder, enseguida nomás. Déjame alguna opción. Bueno, el chaval, Mierda, equivoqué el botón. Vamos. Mierda, me equivoqué. Eso no quise hacer. Vamos.
Se me resiste, ¿eh? Bueno, encima tiene hinchada esto. Joder. A ver ahí. Mierda. Ahí está, lo maté. Costó un poquito. Costó. Miricino. Tiene cara de malo. Puye de ahí. Ahora espacio, no, este no es. Parecía más difícil. Pues mierda. Dijo que nos veríamos en la estatua de Artemisa del cerro. ¿Y cuál es? Tío. Estará ahí atrás, ¿no? Uy, todavía queda allá arriba. La acabaron de meter doblada. Pensé que era, acá. Vamos. Vamos. Allí. Tengo ganas de volver a ver a Mater y a Brasadas. Si la acabaste de ver hace 10 minutos, ¿qué era? Vamos a sacar una foto. Así. Voten si la ven. A ver si... si salió. No me pone nada. Cabronazo que son. Helios se alza.
Epa, ¿qué pasó? ¿Quién eres? ¿Yo? Nada. Pero tú eres celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrero, dijo. Busca un guerrero con la lanza rota. Lo de celestial es. Yo creo que le gusta. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. Y Brásidas, tengo que hablar con él. ¡Desde luego! Y la mujer, también querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No, pagó suficiente. ¡Muere! Ah, me parecía que le estaban ahí tendiendo una trampa a esto. Vale, este es. ¡Ay, joder, coño! Es este. Vale, Barbie, pero yo creo que. Vale. Me va a costar un huevo por salir esto. No creo que me va a costar, Como no recupere. Joder. No va a estar fácil este. No va a estar para nada fácil. No creo que pueda probar con otra arma porque usted no tiene la habilidad suficiente. Es que tarda, cuesta mucho subir el nivel. Si no, me ponía a hacer misiones secundarias, pero si no, me voy a aburrir así. Joder, mira de dónde empieza. Para ahí. Porque como no suba de habilidad, no creo que pueda hacer nada.
Mierda, joder. No sé lo quise hacer. Esto quería hacer. Así. Allí. Tengo ganas de volver a ver a Mater y a Brasas. ¡Vamos! A ver si esto me va a soltar otra vez todo ese discurso de... ¡Vamos! De pagar, quién pagó más, quién pagó menos, quién tiene más grande. No tengo ganas de escuchar eso. Solo estoy de paso. ¿Y el águila? ¿Qué águila? Y Brásidas. Tengo que hablar con él. Desde luego. Espera. ¿Se parece? Dime por dónde anda. Debería. Pues hazlo. No. Papá. ¡Por los dioses! Vale, vale. Joder, encima viene otro. Hay que ser hijo de puta, este juego es una mierda. Encima viene otro. Si no fuera poco. Hay que ser hijo de puta.
¿Quién es? ¿Yo? Solo estoy de paso. Y seguro que hay muchas lanzas rotas. ¿Y el águila qué dijo? ¿Qué águila? Sí, es un botón. Y Brásidas. Desde Spectrum. Bueno. Te atraparé. Joder, encima viene ese hijo de su madre. Juego de mierda y la reconcha es mala. Dale, pelotudo. Este juego siempre es igual, ¿no? Dale. Joder. Joder. Esto no va para ningún lado. Esto es una cagada tras otra mierda, envuelto de una cagada. Qué hijo de puta. Thank you.
Maldito momento que me decidí comprar este juego de mierda. Sí, idiota, da, imbécil. Pajero de mierda. Dale, tarado. Se me viene otro culo roto ahí. Bueno, se quedó acá. Lo dejo acá porque si no, no voy a dar pasado más. No le voy a dar pasado. La madre que te parió, soy un polla.
¿Cuántos son ahora? Son 3. Más el gato ese que tiene 20. Dale, fiera, sí, tómate, dale, dale. Bueno, a ver si se va esto. A ver si se va, ni me voy dejando un poco de respiro, porque si no, no voy a poder seguir, chacho. Joder, es que son 3, me cago en la puta madre que los parió. Así cualquiera, vengan de a uno, vamos, vengan de a uno. Otra vez vuelve sin la concha de su madre. Vamos, que falta poco. Uf, me costó un huevo, pero... ¿Quién lo dice? Pero lo hice. Están, o borraré ese gesto de... Tú ya está mareado y todo. Dijo que tenía su mal carácter. Tenía razón. Oh, la madre que los parió. Dime dónde está mi mater y puede que salgas de aquí con vida. Eres clemente. Arcadia no lo será contigo. ¡Habla! Están en un monte, un barranco que da a Tegea. Nada. ¿Brásidas no pagó suficiente? ¿Quién fue? Dímelo, o te colgaré de ese árbol con tus propias tripas. El arconte paga por tu cabeza más que Brásidas en dos vidas enteras.
Dime quién es el arconte. Quiero un nombre. Lagos. Se llama Lagos. Y es el hombre más poderoso de Alicante. Controla el grano y controlarás el mundo. No, podía pegar un tiro. De víctima, Malaka. No he tocado a nadie. Andar a la vista de todos con ese precio por tu cabeza. Eres muy valiente o muy idiota. Mira. Oh. ¡Ya! ¡Ya! Es que no quedan suficientes flechas, pero se pueden ir a... Corría, querido. Podía haber ido. Pero bueno, decidí ser que me mate. De todas maneras, me parece que lo voy a dejar acá. Porque me hizo dar dolor de cabeza. Seguiré después, seguramente. Y además tengo que ir al baño, creo. ¿Dónde está el tipo? Está acá. Bueno. Tío. Bueno, entonces que voy a ir nomás. Por eso te dejo tranquilo. Mañana ya veremos. Vas a tener suerte, te voy a dejar ahí.